Me veo tan bonita, casi de a mentiras. Mis zapatos son nuevos. Los compré porque me dijeron que con un poco más de altura me vería mejor y tenían razón. Los centímetros que me suman me hacen ver una mujer diferente. A veces me cuesta seguir el hilo de todo lo que debo de hacer. Desde levantarme a cierta hora, hacer la comida, invertir una hora de mi mañana solo para arreglarme el cabello y tomar en cuenta otros minutos más de mi tiempo en maquillarme. Lo bueno es que siempre arreglo mi ropa un día antes. Estaría perdida si no. En ocasiones me cuestiono si todas pasan por esto. La mayoría gastan más de 150 pesos por arreglarse las uñas. Todas ahorran hasta su último centavo para comprarse maquillaje. Me parece gracioso cómo tengo que hacer tantas cosas que a veces siento que ni las voy a terminar. Lo mejor de todo es que a veces pienso que no soy capaz de llegar hasta el final de la lista, pero a este punto de mi vida se ha vuelto rutina. Lo he logrado todo, viéndome bonita. La parte más complicada de mi vida fue conseguir trabajo. Enviar cada currículum y solicitud a distintos puestos era agotador. Las entrevistas eran lo que más me desgastaba, me consumían los nervios. Aunque después me explicaron que la razón del por qué no me contrataban era porque no me veía lo suficientemente formal. Entonces, me compré mi mejor par de pantalones de vestir. Aunque ese fue uno de los errores a los que tuve que aprender a la larga. Afortunadamente después me dijeron que faldas y media era lo que debía usar para poder conseguir un buen puesto, porque los pantalones me hacían ver demasiado seria. Las mujeres se ven más bonitas con falda, me decían. Cuando me comentaban estas cosas, yo de verdad lo tomaba en cuenta porque son consejos que te cambian por completo. El tiempo que estuve a prueba en mi trabajo, de ninguna manera lo hubiera podido sobrellevar sin los comentarios que me hacían constantemente. Usa un poco de maquillaje, te hará ver más adulta. Lo de siempre que me pudiera tomar en serio. Recoge un poco más tu cabello. Pero era porque no se veía bien mi rostro y me tenía que ver bonita. Entonces así fue como empecé a verme. Comencé a cumplir los deseos de todos y eran tan felices que incluso me felicitaban. Mi puesto era espectacular, siempre sobresalía, los comentarios positivos me rodeaban. No era tan difícil intentar ser bonita después de todo. Tener un ritmo como el mío no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Podría decirse que quienes lo hacen somos parte de un culto que día con día se proponen hacer todo lo que se nos exige porque no queremos defraudar a nadie. Es primordial verse bonita. Si quería que me tomaran en serio, ese era el objetivo, pero a veces las cosas se podían complicar más de lo que se espera, o simplemente no resultan como se quieren. Un día me dijeron que había hecho algo diferente, que me veía distinta. No comprendí por qué. Había realizado cada paso de mi rutina al pie de la letra. Como siempre, mi cabello estaba lacio, mis ojos bien delineados, mi ropa estaba en su lugar. Incluso la había vuelto a planchar en la mañana. ¿Acaso tenía que cambiar algo? Tal vez era mi peso. Podía intentar maquillarme un poco más. Me sentía tan bonita. Hoy me lo han dicho 3 veces, pero creo que no ha sido suficiente. Puede que haya puesto mucha sombra en mis ojos, pero en el trabajo me dijeron que me había aplicado demasiado rubor. Tal vez exageré y lo que debía haber cambiado era mi atuendo. Debía haber escogido la blusa negra. Aunque me comentaron que usaba mucha ropa oscura. Puede que sea el peinado. Escuché decir en la oficina que usaba mucho maquillaje, que más natural era mejor. Debería dejar de usar tanto corrector. A lo mejor el labial rojo era demasiado, pero a la hora de mi salida me hicieron un comentario extraño sobre mis piernas. Tal vez debí de ponerme medias o comenzar a usar pantalones. Ya no quiero usar ropa ceñida, me siento incómoda. He tenido distintos encuentros. Me dicen que me veo muy bonita. Intentaron agarrarme la mano en la calle. Comentarios extraños saltan y pasan por mi cabeza cuando camino. ¡Qué guapa te ves! ¿Por qué tan seriecita? Nada de eso me hace sentir bien. Creo que ya no estoy bonita. Tal vez dejé de estarlo y no me di cuenta. La sensación que tengo cada día es curiosa. Ni siquiera estoy segura de lo que es.
¿Será el maquillaje? ¿La ropa? ¿Mi peinado? De pronto comienzo a fallar. En el trabajo ya no soy la mejor. Ya no me gustan. Tampoco puedo dar lo mejor de mí. Ya no voy a hacerme las uñas ni gasto mi tiempo maquillándome. Trato de ocultarme, no quiero que me vean. ¿Estoy equivocada al sentirme mal? Durante mucho tiempo me repetía que lo que las personas me decían era por mi bien, para mejorar algo en mí y ser una mejor versión. Incluso constantemente me repetía que podía llegar a ser grande con los consejos que me daban. Pero un tiempo para acá, lo único que siento es dolor. Me siento juzgada, que me observan y estoy siendo señalada. Como si todo lo que hago no da abasto. En ocasiones siento que cargo con una responsabilidad tan grande que ni siquiera puedo dar el ancho. No es que no pueda con todo, es que todo lo que pasa no lo puedo hacer a mi manera. Hago el cambio, me relajo y creo que puedo seguir haciendo las cosas de la lista de la manera que quiero, como a mí me gustaría. Puede que esta vez sí pueda manejarlo. A pesar de todo, los resultados son los mismos, solo que sin menos manchas de labial. Pero hay algo que no cambia. Me sigo sintiendo extraña cuando voy o salgo del trabajo. Ahora me gritan. En la calle me volvieron a decir: bonita, 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 bonita. Pero no es cierto. No me veo así. Ni siquiera estoy arreglada. No traigo falda. Hace frío. Traigo una gabardina. No se ve nada. Deben ser los tacones. Ahora me dicen: preciosa, 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 preciosa. Escucho las palabras casi en mi oreja. De repente ya no me puedo mover y grito: déjame, suéltame, yo no estoy bonita. Quítense, ya no quiero ser bonita. Nunca lo fui. Cariño, ¿no has visto el regalo de mi padre? Juraría que lo había puesto en su lugar, pero nomás no lo encuentro. No seguirás enojada conmigo, ¿verdad? Vamos, solo dime si lo has visto. Dime dónde está. Yo te voy a cuidar siempre. No lo olvides. Yo voy. ¿Sí? Okay, Marquitos. Voy a ocupar que me ayudes. ¿Dónde crees que mamá dejó el regalo del abuelo? Allá. Okay. Empecemos a buscar por allá.
Bueno, pues aquí no hay nada. ¿Encontraste algo, Marquitos? Marquitos, deja de jugar. Ayúdame a buscarlo. Tranquilo. Mira, voy a buscarlo al otro cuarto, ¿sí? Pero en verdad ocupo que me ayudes. Es algo muy importante. Es un regalo muy especial. Mi abuelo se lo dio a mi padre. Mi padre me lo dio a mí. Y un día, cuando crezcas, será tuyo también. Pero si solo en verdad lo quieres, ¿sí? ¿Verdad que lo quieres? Sí. Así me gusta. Entonces, búscalo muy bien. Ahorita vengo. ¿Qué pasó, Marquitos? ¿Encontraste algo? Marquitos, ¿por qué no me respondes? ¿No encontraste nada? Está bien, tranquilo. Seguiremos buscando. Todo va a estar bien, capi. ¿Aquí no está? Aquí ya lo busqué. Bueno, Marquitos, pero no te quedes ahí. Ayúdame a buscar el regalo. A la chingada el regalo de tu padre. ¿Qué dijiste? Que ya me cansé de estarlo buscando. Cuidado con lo que dices. Ese regalo es especial. Era del padre de mi padre y cuando yo muera va a ser tu regalo. No lo quiero. Lo odio. No me alces la voz. Mamá. Mamá. Deja a tu madre en paz, por favor. Mamá. Marquitos. Mamá. Deja a tu madre en paz. Ella se quiere quedar conmigo. ¿Verdad que sí, mi amor? Marquitos, tienes que entender que las... No, mi amor. No llores, tranquila. Todo va a estar bien. Él va a volver, ¿sí? Todo va a estar igual que antes. Es más, va a estar inclusive mejor, ¿sí? Tranquila, mírame. Solo ocupo que me digas... ¿Dónde dejaste el regalo de mi padre? ¡Una chingada! ¿Crees que me encantan estas pendejadas? ¿Crees que me gusta verte así? Hola, cabrón, ¿cómo estás? ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo que estamos aquí? Hoy es domingo, hoy te tocaba... Perdón, lo olvidé, es que... ¿Que Julia no preparó nada para comer? María... Traeme de beber y preparar algo de comer. ¿Está todo bien? Sí, tranquilo, no es nada. ¿Qué chingados está pasando? Es que... no lo encuentro. ¿Que no encuentras qué? El regalo de papá, no lo encuentro. ¿Cómo que no lo encuentras? ¡Julia, te sigue escondiendo el regalo de papá! ¡Chingada madre, Marcos! Te dije que con esas cosas no se juega. Julia... no sé por qué te empeñas tanto. Ya sabes que al final resulta peor. ¿Que nunca aprendiste nada de papá? Una esposa desobediente, un hijo chiflado. Yo creo que el problema eres tú, Marcos. Nunca te has dado a respetar y siempre te ha faltado tener mano dura. Ya, ¿sí? Yo solo quiero lo mejor para ti, ¿ok? Ahora ve y pregúntale a tu esposa. Y es que ya le pregunté muchas veces y... No, cabrón, entiende. Pregúntale de verdad. Julia, por favor dime. Sabes que después se pone peor.
favor. Ok. Así va a ser. Pues que así sea. Julia, por favor. Julia, tranquila. Tú sabes cuánto te quiero. Sabes que siempre te voy a cuidar. ¿Sí? Solo tienes que entender. Entiende que simplemente tú no puedes elegir. Así son las cosas y ya. Así ha sido siempre. Julia, ¿sabes que el regalo de mi padre lo tendré hasta que me muera? Lo necesito, Julia. Lo necesito. Llevamos toda la puta vida intentando ser felices. Todavía podemos, Julia. Todavía podemos. Dámelo, Julia. ¡Julia! ¡Julia, dámelo! ¡Julia! ¡Julia, qué has hecho! ¡Julia! ¿Por qué, Julia? Julia, no. ¿Qué has hecho? ¿Por qué, Julia? Habían pasado 2 meses cuando se anunció el primer caso de COVID en Nuevo León. Cuando escuché el diario de Emiliano Casas, recuerdo su mirada. Estaba llena de desesperanza. Creo que jamás la voy a poder olvidar. Se sentía su dolor cuando anunció los números de los casos de COVID que habían. Se quebró su voz cuando anunció la cantidad de fallecidos que habían sucedido durante ese día. 1046 a nivel estatal. El dolor y el miedo recorrieron por mi espalda como agua helada. Los hospitales públicos y privados estaban saturados. El personal médico era bajo. Algunos tuvieron que ser regresados a sus casas por la enfermedad. En cambio, otros tuvieron que ser parte de esa cantidad de difuntos. Habían sido 2 meses llenos de miedo, terror y mucha ansiedad.
Las noticias eran aterradoras, pero nosotros tratábamos de hacer lo que podíamos a través de nuestras trincheras. Pero parecía nulo eso a través de lo que estábamos enfrentando. Me encontraba alistándome para ir al hospital cuando mi madre con los ojos entró por la habitación. ¿Estás segura? ¿En serio tienes que ir? Me dijo con miedo. Nada me gustaría más que no tuviera que hacerlo. Pero voy a estar bien, te lo prometo, mamá. Eso le respondí. Mientras mis labios lo pronunciaban, mi corazón se destrozaba y mis ojos se inundaban. Antes de que mis lágrimas cayeran, mi madre detuvo una, con una sonrisa cubriendo su intenso dolor. Me dio la bendición y me dijo: pediré por ti todos los días. Mamá María y papá Dios te protegerán, porque yo no puedo hacerlo. Al terminar de decirlo, besó mi mejilla. Un día antes de eso, recibimos la peor noticia que podría recibir nuestra generación. Comunicado acciones COVID-19. Alumnos de sexto año, estimados médicos internos de pregrado, debido a la necesidad que se tiene actualmente en el Hospital Universitario José Carlos Montemayor Hernández y en todo el país, debido a la pandemia del COVID-19, solicitamos de su persona para cubrir las necesidades de salubridad que actualmente se requieren. Se les informa que reanudarán guardias el lunes 11 de mayo del presente año. Serán reasignados para cubrir guardias según la necesidad de cada departamento y serán redistribuidos en los diferentes hospitales del área metropolitana. Las listas de asignación serán publicadas a la brevedad. Les informamos que los alumnos asignados al Departamento de Infectología, Urgencias, Triage y Cuidados Intensivos tendrán que traer su propio equipo personal. Actualmente se cuenta con una escasez de equipo de protección y necesitamos de su colaboración para su propia seguridad y protección. Favor de estar atentos a la página y redes sociales oficiales de la Facultad para otros comunicados. Dirección de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario, José Carlos Montemayor Hernández, Universidad Autónoma Regiomontana. Éramos el último eslabón de la cadena y nos solicitaban regresar al hospital a enfrentar nuestro mayor miedo. Nos preparamos para despedirnos de nuestras familias, para ir a exponernos y a quienes amábamos ante un virus que había acabado con la vida de muchos. Iríamos a la batalla sin la protección brindada por las autoridades, sin la seguridad de que regresaríamos a nuestras casas. Cuando leí mi matrícula asignada en el área de infectología, mi corazón empezó a palpitar fuerte y rápido. Sentí como poco a poco se me terminaba el aire y no podía parar de llorar. Sabía lo que significaba. Todo mi miedo se manifestaba por cada rincón de mi cuerpo. No quería exponerme ni a mi familia, pero quería ayudar. Además, estábamos en una situación fatal ante la falta de insumos. Me preguntaba: ¿valdrá la pena el riesgo? Pensé en todo el personal médico que a diario arriesgaba su vida y la de sus familiares. Héroes que eran agredidos a diario. ¿Por qué jugarse la vida por algo que no le importa en lo mínimo, ni su vida ni la del resto? Me pregunté. Quería regresar el tiempo y haber optado por otra carrera. Estúpida niña de 17 años con sueños de salvar vidas. Me enfadé con las decisiones de mi adolescencia. En mi cabeza solo resonaba el número de los pacientes fallecidos y la cantidad de médicos que necesitaban un respiro. Tenía los conocimientos y el tiempo y había tomado la decisión cuando determiné ser médico. Mi corazón se saciaba de saber que era de los pocos que podían hacer un poco más, pero no soportaría arriesgar a mi familia, así que preferí mudarme a un departamento horrible que podía pagar y estaba cerca del hospital.
El lunes 11 de mayo del 2020, llegué al hospital José Carlos Montemayor Hernández. Me dirigí hacia la puerta del edificio en donde se encontraban los pacientes con COVID-19. Cargando con un vaso de café del 7 de 14 pesos, una dona de chocolate con nuez media mordida, una mochila llena de todos los materiales que requería, y la promesa sobre mis hombros a mi madre de que regresaría a salvo. Al llegar fuimos divididos en diferentes áreas. Para mi mala fortuna, fui asignada la peor de ellas, coloquialmente conocida como la morgue. Era un área que tuvieron que inaugurar en el edificio de pacientes con COVID-19 ante el brote de defunciones diarias. Nuestra responsabilidad en esa área consistía en trasladar los cadáveres de sus cuartos de hospitalización hacia la morgue, además de ayudar a redactar las actas de defunción e identificar los cuerpos para su correcta entrega a los servicios funerarios. Se nos dio una breve explicación de nuestros deberes y se nos advirtió que era la zona más evadida por los residentes. Recientemente se había establecido que la persona a cargo de dicha área sería cambiada cada 2 semanas y que podría pedir traslado cuando lo requiriera. Fueron medidas que se vieron obligados a implementar cuando los primeros médicos a cargo se sintieron tan deprimidos por la situación. Uno de ellos intentó terminar con las pesadillas que le generaba estar en ese lugar, automedicándose con un cóctel de antidepresivos, litros de alcohol y quién sabe cuánto más para que fuera encontrado inconsciente por su compañero de cuarto. A mi lado se encontraba Antonio, un compañero de 12º semestre. Lo había visto en varias ocasiones, siempre con una gran sonrisa en su rostro y alzando la mano para responder cada pregunta que los doctores hacían. Pero ahora lucía como un niño de preescolar asustado en su primer día. No lo culpo, yo me sentía igual. Minutos más tarde, llegó corriendo Eduardo, un compañero de 11º semestre, 4 años mayor que yo. Había batallado con el examen de admisión y había tenido que recursar algunas materias. Era destacado por su impuntualidad, su nobleza y por sus preguntas incoherentes que ayudaban a los introvertidos que no teníamos el valor de preguntar en clase. Los tres íbamos con temor, pero estábamos dispuestos a hacer lo que se tenía que hacer antes de siquiera ponernos de acuerdo con lo que habíamos hecho durante el aislamiento. El doctor Adrián Zamora se nos acercó. Iba cubierto totalmente. Traía un tíbet amarillo, guantes de nitrilo, mascarilla N95 y una careta de acetato que traía arriba de sus lentes protectores azules. La única manera de reconocerlo era su voz. Le ordenó a mis compañeros ponerse el material que él estaba utilizando. Después le pidió que los acompañaran por algunos cadáveres. A mí me pidió que lo apoyara con el papeleo correspondiente, y aunque me molestaba que me pidiera realizar esa acción, realmente me consideraba afortunada de no tener que cargar con decenas de muertos. Estuve sentada frente al ordenador durante 6 horas ese día. Había registrado la defunción de 39 pacientes y había entregado a trabajo social 20 restantes del día anterior.
Me sentía cansada, irritada. No había podido comer durante todo el día. Pero ¿cómo hacerlo? Si lo único que tenía eran ganas de vomitar por ese lugar. Me encontraba imprimiendo el acta número 39 cuando me di cuenta que faltaba papel en la impresora. Así que abrí los cajones del escritorio en busca de hojas. En el fondo del cajón inferior encontré un paquete de hojas. Debajo, un periódico con título: El COVID-19 agrava la violencia contra las mujeres en Latinoamérica. La Jornada, martes 7 de abril del 2020. Escuché cómo empezaba a trabarse la impresora. Así que saqué las hojas lo más pronto que pude para colocarlas en su lugar. Había terminado de colocarlas cuando Antonio entró por la puerta. Me pidió que lo ayudara a quitarse el traje. Al quitárselo, me di cuenta que estaba empapado entre sudor y vómito. Él tomó el bote de basura donde había desechado su traje protector y comenzó a vomitar. Al terminar, se limpió como pudo y se sentó en el piso. Comenzó a llorar. Mientras limpiaba la escena, antes de que pudiera preguntar por lo sucedido, él me dijo: era mi prima y solo tenía 4 años. Lo dijo sin fuerzas ni para poder dirigir la mirada hacia mí. Me senté a su lado y antes de poder pronunciar una palabra, el doctor Adrián Zamora llegó y me pidió que me pusiese un traje protector y que fuera al 10º piso lo antes posible. Terminé de ponerme lo necesario. Y al llegar, ahí estaba Eduardo, moviendo el cadáver de una pequeña niña de 4 años, hija de un obrero que había sido despedido la semana anterior por presentar fiebre. Actualmente se encontraba hospitalizado en el área para adultos y él no tenía ni idea que su princesa ya no iba a regresar. Su princesa iba a ser incinerada. El 7º cadáver que me tocó trasladar era el de una mujer de 56 años, diabética e hipertensa, maestra jubilada de profesión, que creyó que estaría a salvo dentro de su hogar, pero no contaba con que el repartidor de la tienda de su colonia no creía en el virus. Por lo tanto, no seguía con ninguna de las recomendaciones. Me hierve la sangre cuando escucho decir: ¡no creo en el coronavirus! El coronavirus es gobierno. No se trata de creencias, se trata de ciencia. Es medicina basada en la evidencia científica. Y no había mejor evidencia que todas las defunciones a nivel mundial que ocurrían diariamente. La mujer tenía la misma edad que mi padre y sus mismas comorbilidades. Tenía tanto miedo de ver el rostro de mi padre o de algún conocido sobre la camilla que transportaba. Para el cadáver número 19, yo ya no sentía ni mis brazos, ni mis piernas. Me dolía respirar. Mi estómago no dejaba de hacer ruido suplicando una bendita galleta. Y mis ojos luchaban con todas sus fuerzas para seguir abiertos. Habían pasado 21 horas desde que habíamos llegado al hospital, cuando se nos dio la indicación de podernos repartir el tiempo que restaba de la guardia para comer o dormitar. Para esa hora habíamos terminado de trasladar los cuerpos y teníamos que terminar de redactar las actas que correspondían. Me ofrecí para continuar con el turno mientras Antonio bajaba a comer y Eduardo dormitaba. Estaba redactando un acta en la computadora cuando un intenso frío se sintió en la habitación. Yo estaba muy cansada como para darle la importancia, así que cogí una bata blanca para usarla como cobertor y continué con mi trabajo. Eran las 3:45 a.m. Lo sé porque mi laptop empezó a fallar, así que tuve que reiniciarla.
Me paré para estirarme cuando escuché una risa infantil que provenía a mis espaldas. Me quedé callada para encontrar alguna lógica a lo que estaba escuchando. Pero el miedo me paralizó, tanto que no pude ni voltear para ver quién era el causante de esa risa. Cada vez la risa se escuchaba más cerca, tanto que podía sentir que podía tocarme. Me quedé parada. No pude moverme, suspiré del terror y escuché claramente que me llamaban por mi segundo nombre. Salí corriendo de la morgue apenas la voz infantil y paranormal se silenció. Corrí agitada y sudorosa hasta la cafetería y llegué con Antonio, quien estaba comiendo su burrito de frijoles frío. Quería contarle, pero ¿cómo hacerlo si él había tenido la peor experiencia en su guardia al encontrar un rostro familiar entre los difuntos? Me quedé callada. Inhalé profundamente, exhalé, me tranquilicé y, aunque tenía mucho miedo, fui por un lonche de jamón con queso, un refresco y regresé a sentarme. Le dije que podía comer rápido y acompañarlo en su trabajo cuando él lo comenzara. Él accedió sin preguntarme nada. No me preguntó ni por qué había llegado agitada. Era comprensible, ya que él no podía pensar en nada más que no fuera el dolor que estuviera sintiendo en ese momento. Terminamos de cenar y fuimos a empezar el trabajo. Al llegar encontré la laptop donde yo estaba realizando mi trabajo con decenas de letras escritas al azar. Antonio no preguntó nada, solo comenzó a corregir el documento y borró todo lo que no cuadraba en él. Yo, mientras escribía, le dictaba e hice lo mismo con Eduardo cuando intercambió con Antonio. Yo prefería estar acompañada trabajando que regresar al dormitorio sola. Aliviada de que ya por fin terminaría ese día. Aunque sabía que vendría en las siguientes 24 horas, solo quería irme. Mi cuerpo me pedía a gritos descansar. Mientras caminaba fuera del hospital, rumbo a mi casa, veía como decenas de personas se juntaban, se amontonaban y pedían, no, exigían quemar el hospital. ¡Quémelos! ¡Quémelos! ¡Está infectada! Me gritaban. ¿Se imaginan? Parece una broma, pero no es cierto. Ellos pedían que nos quemaran, pedían que nos lastimaran, porque para ellos, nosotros éramos los que estábamos contagiando a las personas. No se dan cuenta que tenemos madre, algunos tenemos hijos. No se dan cuenta que nosotros, tanto como ellos, estábamos muriendo de miedo. Todos los días arriesgábamos nuestra vida. ¿Para qué? Para que cuando saliéramos del trabajo de más de 24 horas, se nos insultara, se nos llenara de cloro, se nos lastimara y se nos gritara. Estaba llena de furia, llena de tristeza, que no me salían las palabras. Pasé de largo los escupitajos, el cloro, los insultos. Quería gritar, pero no podía. Yo sé que es imposible hablar con necios, y más, con gente ignorante llena de miedo. No los culpo, todos tenemos miedo. Por fin llegué a mi casa, pero antes de abrir la puerta, me di cuenta que un grupo de hombres me venía siguiendo. Me moría de miedo. Me apresuré a abrir la puerta, pero antes de que la pudiera abrir, uno de ellos me tenía contra la pared. El segundo puso un trapo sucio sobre mi boca
Y el tercero cerró la puerta. Me di cuenta que no le cumpliría la promesa a mi madre. ¡Pedimos justicia para la es más horrible que todo aquello que puedo imaginar!